Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. En la presentación vamos a desarrollar el cuadro de texto que encuentra presente en el grupo de texto de Word 2007. En una opción específica en la cual queremos incluir algún comentario, por ejemplo, asociado a esta imagen. Vamos a insertar, en este caso, un cuadro de texto diferentes opciones. Vamos a elegir la primera, que es lo más sencilla, y vamos a trasladar este cuadro de texto hacia el lugar donde queremos incluir este cuadro, que era en la página siguiente. Bien, nos hemos ubicado con el cuadro de texto y seleccionamos una opción. En este caso es una enmienda, por ejemplo, a la foto, en que las zonas entrando al cubo. Estoy verificando acá una acción que quede una pequeña leyenda o indicación de la acción. Puedo dar efectos de sombra a este cuadro de texto. Puedo elegir entre los diversos tipos de sombras que quiero aplicar. Y en función de lo que elija, irán con mi cuadro de texto. De igual manera, puedo también cambiar los colores. Y también los diseños de colores. Si es, también puedo aplicar efectos de 3D, de tercera dimensión. Puedo definir, por ejemplo, tipo cubo, o puedo variar estos efectos en función de lo que yo considere apropiado o interesante para lo que estoy ejecutando. También puedo definir la posición relativa de la imagen que deseo insertar. Bien, a este lado, e incluso vuelvo a la opción de insertar, puedo establecer este cuadro de texto. En la opción matos puedo establecer un contorno de la forma o la forma de coloreado que quiero darle a esta principal función que tiene el cuadro de texto.